Hello, Miss. Hi guys, good evening. Manuel, very, very punctual as always, even though you are driving. I'm sorry about my camera, guys. I don't know what's going on. Welcome, Elmer. Hello, Esmeralda. I guess you are driving home or you are on the way to go home, right? On the way home. Yes. No problem. When I will arrive in my home, I turn off my camera. Thank you very much. All right. Guys, we will continue with the verb to be. Now we are going to do a quick review. And I wanted to share the video with you. But for some reason, I was not able to share it. Give me a moment. No tuve chance de... Se los quise compartir para que vieran el video con anticipación y que solo contestáramos los ejercicios pendientes, porque estamos un poquito atrasados. Hoy deberíamos casi que terminar la sección 3 y el pequeño examen que está al final de la sesión. ¿Ok? Van a disculpar con mi cámara, pero si se fijan, la apago, la enciendo y aún tengo problemas con ella. Creo que es problema de mi computadora. Entonces, we already started this part. Vamos a ver con la 3. We already did this. Syllable stress. We already learned the numbers. Ya aprendimos los números. And also, ¿cómo decir la edad, verdad? ¿Cómo decimos yo tengo tantos años? Yes, Herman. I am, ¿verdad? Usamos el verbo to be justamente para hablar de nuestra edad. Ok. Si digo, oh, mi mamá tiene 40 años. Que no, mentira. She's like 55, I guess, creo. All right. ¿Cómo sería? ¿Cómo lo decimos entonces? My mother is. My mother is, ¿verdad? My mother is. My mother is 55. 65. Antes de continuar, por ejemplo, guys, les quiero poner un ejemplo. Que para la contracción hay tres formas en las que nosotros podemos equivocarnos. Mire, my mother's. Ay, Dios mío. Este video sí que está mal. My mother's, esto significa posesión, ¿verdad? Pero si yo digo my mother is, my mom is conectado. Y a veces esto puede significar posesión. Y por ejemplo, my mother's car, el carro de mi mamá, my mother's car. Pero si, por ejemplo, tengo aquí, my mother's at home. Bájale un poquito de volumen. Vamos a apagar la cámara, chicos, porque me está dando problema. Mi madre está en casa. Miren, my mother's at home. My mother's 54, 55 years old. Ese apóstrofe, dependiendo lo que sigue, a veces puede ser la contracción de she's, ¿verdad? En lugar de decir she is, decimos, ¿cómo se contracta? She's, oh, my mother's 55 years old. ¿Sí? Lo podemos contractar así. Según lo que continúe, nosotros entendemos que es posesión o es el verbo ser o estar, ¿verdad? She's. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, tengo esto, lo mismo. Y vamos a ver este verbo más adelante. ¿Ok? Que es el verbo tener. Have. ¿Ok? Las dos formas se contractan igual. Pero, por ejemplo, she's a car. ¿Qué dice aquí?
She's a car. Ella es un carro, ¿verdad? Que no tiene lógica. Entonces, ¿qué verbo sería? Has. El verbo tener, ¿ok? Ese es el verbo has. ¿Ok? She's 20. She's my mom. She's a car. No, ¿verdad? Aquí sería ella tiene. Y la misma contracción apóstrofe S se ocupa para ambos verbos, ser o tener, ¿ok? Pero depende de lo que siga, entiendo que es el verbo ser o el verbo tener. Y si no, también, ¿verdad? Si digo, va, se lo voy a poner mejor aquí, chicos. Espérenme. Para que me lo comprendan mejor. Porque a veces nos podemos confundir. Vaya, ignoren lo que está ahí arriba, por favor. Por ejemplo, she is o she has. Esta conjugación puede contractarse así, she's, ¿ok? ¿De quién hablo? De my mother. My mother at home. ¿Qué digo ahí? My mother is at home. Está en casa. Pero si yo digo, my mother a car, ¿qué digo ahí? My mother's a car. My mother tiene un carro. Tiene un carro, muy bien. Y si yo digo, my mother's car, ¿qué digo ahí? ¿Está en el carro? No, porque no digo in the car. Ok. Ah, espéreme. Muy bien, sería entonces in the car. Mire, tendría que tener una preposición para saber que estamos hablando de el verbo estar. ¿Ok? Estamos. Entonces, y my mother's car, esto denota la posesión de ella. ¿Ok? Son tres cosas diferentes, pero depende del contexto, nosotros comprendemos, ¿verdad? My mother's has a car. Aquí que tiene un carro. My mother's in the car. Ella está en el carro. Y my mother's car es el carro de mi madre. De mi madre. Muy bien. Dicho esto, no sé si, espero que no los confunda, chicos. Manuel, como está manejando, ahorita se escucha bastante ruido. Le vamos a poner mute por el momento, ¿ok? Gracias. Disculpe, pero sí se oye bastante ruido. Y cuando usted quiera participar, usted nos dice, ¿verdad? Aunque yo sé que ahorita no se puede distraer manejando. Tenga con, be careful. Hay que tener cuidado manejando. Ah, Dios mío, con esta computer. Vamos, entonces, con las WH questions, yo ya las enseñé ayer, ¿verdad? Aquí están las WH questions, miren. ¿Cuáles eran, chicos? ¿Quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué? ¿Ok? Sí se las enseñé anteriormente, ¿verdad? ¿Sí? La primera que les enseñé, creo que por aquí está. Acá estaban, ¿verdad? Tengo un momento. Bueno, se las voy a sacar acá. ¿Qué es? Ah, no, acá estaba. Acá está. Acá. Estas son. Las WH questions son estas. Who, cuando hablo de una persona, ¿sí? What, cuando hablo de algo, un evento, cosa. ¿Sí? Evento o cosa. When, ¿a qué se refiere when? Una fecha o día. Una no fecha sé. O día. Para hablar de where, ¿qué respondo yo? Sí están viendo mi pantalla, ¿verdad?
Si hablo de where, estoy hablando de un lugar donde, ¿Dónde es una ubicación. Si digo why, estoy hablando de un motivo, razón, o consecuencia. Si hablo de how, es la forma de cómo se hace algo, es que simplemente es cómo, ¿verdad? La última es how old, que ayer la vimos. ¿Qué significaba how old? La edad. Creo que se activó el micrófono, teacher. Perdón, quise apagar la cámara porque de verdad que me está dando problemas. Ok. Entonces, tenemos who. Vamos a repetir. Who, what, when, where, why, how. Come on. Repitamos. Ajá. Solo a Herman veo que está practicando. Ok. Thank you, Herman. So, who, what, when, where, why, and how. Ahora bien, tenemos estos WH questions y tenemos los ejemplos. Ok. Acá. What. ¿Significa qué dijimos? Evento o cosa. Sí, un evento o cosa. Entonces, ¿como qué o cuál? Significa qué o cuál. Where significa dónde. How significa cómo. Who significa una persona. ¿Quién? Ajá, ¿quién? Y lo otro, ¿cuál otro me faltaba? Where significa fecha o día. Where significa dónde, o específicamente hablamos de un lugar, ¿verdad? Nuestra respuesta sería lugar o ubicación. Si digo why, aquí no la veo. No está, pero why es también no por está. Qué. Y el otro es when. Cuando hablamos when, ¿de qué se trata? Fecha o lugar. De ok, o sea que pregunto cuándo, ¿verdad? ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Estamos? ¿Qué o cuál? ¿How? ¿Qué significaba how? ¿Cómo? ¿Cómo? Y si, ¿cómo? Si how old, si le agrego old. ¿How old significaba? La edad. ¿Cuántos años, verdad? Si pregunto why, como, el ¿por qué? Muy bien. Y el where, ¿qué significaba where? El dónde. ¿Dónde? Y when. Como de un día o un dato. Y pregunto ahí, ¿cuándo, verdad? Ok, entonces, una vez más. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Estamos? Otra vez, who, díganmelo en español, who. Who. ¿Quién? ¿Quién? What. Evento o cosa. Ok, ¿y qué significa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué o? What is your name? ¿Qué es tu nombre? Así se diría. What. ¿Qué o cuál? Ok, when es... ¿Cuál, vamos, chicos? No le escuché cuál dijo, teacher. When. When. Fecha o día. ¿Qué significa? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Where significa
¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y why significa? ¿Cómo? No. Why es por qué y how significa cómo. Vaya, chicos, por favor vean este video porque esos, pues yo espero que ustedes ya lo hayan hecho, ¿verdad? Vamos a contestar las respuestas, las preguntas que están pendientes. Instructions, complete the conversations using WH questions by selecting the correct question. Ahora vamos a practicar entonces cada uno de ellos. Look, she's a new student. Es un nuevo estudiante. ¿Qué cree que pregunta ahí? Who's that? No. Who's that? Muy bien. ¿Quién es él? ¿Quién es ese? Who's that? Muy bien. Number two. Creo que su nombre es Chang-Ku. Ok. ¿Qué preguntaría ahí? What's his name? Muy bien. Segundo, number two. Chang-Ku, dice. Ah, va. Entonces, veamos la conversación. Mira, ¿quién es ese? Oh, es un nuevo estudiante. ¿Y cómo se llama? Creo que se llama Chang-Ku. Oh, Chang-Ku. ¿Qué pregunta él? Si su respuesta es de China, ¿qué pregunta él? Where is you from? Where's he from? Where is he from? You en ningún momento nos apareció. Así que is con you nunca van juntos. Sería... Is he from, ¿verdad? Where is he from? ¿De dónde es él? Where is he from? Ok. Entonces, y dice que es de China. Segunda conversación. Sirhat, es el nombre de alguien. Y le pregunta, mire qué respuesta dice. Ella es de Turquía, de Estambul. Ok, ¿qué preguntaría? Sin que yo les despliegue la respuesta... Por lógica, ¿qué está preguntando? Where are you from? Where are you from? Muy bien, ¿de dónde eres tú, verdad? Where are you from? Y entonces responde, I am from. Ok. Estambul is very old and beautiful. Estambul es bonito, es vieja y antigua y bonita. ¿Qué preguntaría ahí? Miren. What is Istanbul like? ¿Cómo es Estambul? Muy bien. What is Istanbul? What's Istanbul like? What's Istanbul like? Okay. Y dice, my last name is Erdogan. Erdogan. ¿Qué preguntaría ahí sin que yo les ponga la respuesta? What is your name? Exactly. What is your last name? Sería, what is your last name? My last name is Erdogan. Ok, y ahora le pregunta, la tercera conversación es entre estas personas. Hola Jorge, hola Juan. Si le pregunta, ¿estoy bien? Si le responde, ¿estoy bien? ¿Qué es lo que le está preguntando? How are you? How are you? Muy bien, how are you? Ok, estoy bien, mi amiga Carolina está aquí y ella es de Argentina, ¿verdad? Oh, qué chivo, ¿verdad? Ella es muy amigable. ¿Qué cree que le pregunta ahí? Mira la de Estambul. What is Istanbul like? Who's that? Ajá, entonces sería. Who's that? What is she like? Okay, ¿cómo es ella? Ok, what's she like? ¿Cómo es ella? Y ella dice que es muy amigable. Y después dice, she's 28 years old. ¿Qué cree que le está preguntando ahí? How old years old? Esa es la respuesta. Ella tiene 28 años. Dice. ¿Qué pregunta? Yeah. She is, ¿qué está preguntando? 20 years old. How
How old? She? Gracias, Germán. How old is she? How old is she? ¿Cuántos años tiene? Ok, ahí tenemos la respuesta, chicos. Ok, ¿quieren tomarle alguna captura de pantalla? Ok, denle entonces para que tengan 100% en sus respuestas, ok. Ahí está la última parte. Y la primera parte. Ahí se lo voy a poner un poquito más pequeño para que lo copien otra vez. Ok, ahí está. Ahí está. Ok, ya. Ok, let's continue. Siguiente. In this class, you will learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Por favor, vean el video para que sepamos cómo describir a las personas según su personalidad o apariencia, ¿ok? All right, vamos. Please repeat, guys. Si tienen dudas qué significa cada cosa, me avisa. Hi, everyone. In this class, you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio, and you should listen and repeat. He's really tall. He's really short. He's short? He's a little heavy. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. He's handsome. She's very pretty. Handsome. Very pretty? They're good looking. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. Yeah. He's quiet. She's talkative. She's talkative. She's serious. She's serious. He's funny. He's funny. She's shy. She's shy. What I would like for you to do is to give an example for each. Okay. Bye. Vamos a repetir. Acá, guys, me leen, por favor. Uno por uno, vamos comenzando con Manuel. Por favor, leamos, Manuel. He's really tall. Yeah. He's short. Okay. She's a little heavy. A little heavy, okay. She's really friendly. Friendly, okay. Mm-hmm. Para él. He is handsome. Okay. She is very pretty. Okay. Y ellos dos son. They are good looking. Okay. What about this guy? He is quiet. He's quiet. Very good. He's quiet. Okay. Lo opuesto de quiet es. She's. Pronunciation. Talkative. She is talkative. 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 Yes. She's talkative. The little girl is? She's serious. He's serious. And the clown is? He's funny. He's funny. And the other lady, she's? She is shy. She is shy. Shy. Okay, Germán, ahora le toca a usted, por favor. Gracias, Manuel. Muy buena pronunciación. Very good. Okay. He's really tall. Uh-huh. Otra vez, Germán, permítame. Okay. Lo siento que la cámara sí que me dio problemas ya. Tall. He's really tall. Más, haga más la L. He's really tall.
Tall. Tall. Tall. Ajá. Tall. Tall. No es tall, tall. Como atol. All right. Tall. La L enrolla la lengua bastante en inglés, ¿ok? Tall. Ok, ok. Tall. 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 Yes, continue. He's short. She's a little heavy. All right. She's really friendly. Friendly, amigable, friendly. Friend. Aquí está, mire chicos, acá está lo que significa cada uno, ¿verdad? Ok, continue. She's thin. Thin. Thin, she's thin. Thin, una vez más, con la TH. Thin. Thin. Thin, thin, thin. 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 Tin, tin, tin. No, she's ahí me tin. Dice tin, 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 tin. No. Tin. Como la Z de los españoles. Tin. Tin, ajá. Ok, continue. He is handsome. He's handsome. Ok. She's very pretty. 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 Ajá. They're good looking. They're good looking. They're good looking. Ajá. He's cute. Cute es bonito. No. Quiet. He's quiet. 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 Ajá, quiet. Very good. Quiet. Eso quiet. Significa callado. Cute, sí, se escribe así, miren, chicos. Cute se escribe C-U-T-E. Ajá, C-U-T-E. Eso es como lindo, tierno. Eso es okay. Nada que ver con quiet, ¿ok? Tierno. Ok, continue. She's talkative. Talkative, sin la L, talkative. 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 Okay. She's talkative. She's serious. Serious and? He's funny. 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 She's shy. Shy, muy bien. Hey, very good. All right. Vale, quiero que lo hagamos más rápido, chicos. Ya tenemos dos personas que participaron diciéndolas. Así que simplemente quiero que lo digamos un poquito más rápido por el tiempo, ¿ok? Pero sí necesito que lo pronunciemos bien. Vamos con Ingrid. En el orden que lo dijeron. Vamos. He's really tall. Okay. He's short. She's a little heavy. Okay. She's thin. Thin, yes. He's handsome. Good. She's a very pretty. A very, no hay ninguna ahí, solo she's very pretty. She's very pretty. Okay. They're good looking. Solo se dice there, no there. They're good looking. Muy bien. She's really friendly. Yes. He's quiet. Mm-hmm. She's talkative. Good job. She's serious. He's funny. And she's shy. Good job. Ya llevamos tres, guys. Los que siguen, por favor, no quiero ningún error porque ya los corregí a todos ahora. Elmer, continue. Hello.
He's really tall. He's short. She's a little heavy. Little heavy. He's tall. Thin. She's thin. Hips. Handsome. Muy bien. Handsome. She's very bright. Pretty. Pongamos pretty. Atención, guys. Ya llevamos tres personas. Así, Elmer, por favor, más atención, ¿ok? They are good looking. No, they are not. They're good looking. Exacto, ya se los corrigí a tres, chicos. Las próximas quiero una perfección cuando lo lean. Continuamos. He's quiet. Good job. She's talkative. Good job. She's serious. Yes. She's funny. Good job. She's shy. Yeah, shy. Okay, y la última esta que creo que no la leyó. She's really friendly. Friendly, muy bien, exactly, very good. Hoy vamos con Franklin, please. He's really tall. He's short. She's a little heavy. Heavy. She's thin. Thin. Okay. He's handsome. Handsome. She's very pretty. Okay. They're good looking. Good job. She's really friendly. Really friendly. All right. He's quiet. Quiet. She's talkative. Good job. She's serious. Serious. Yes. He's funny. Funny. She's shy. Okay. Thank you. Vamos con Esmeralda. Welcome. Me gusta ver de los colochitos. Gracias. Tell me, read for me, please. Yes. She's really tall. He's short. Más suavecita esa CH, esa SH. Shh. Short. Ajá. Okay. She's short. She's a little heavy. Right. They're good looking. They're good looking. Handsome. Okay. Handsome. Handsome. Okay. He's handsome. Handsome. Okay. Handsome. He's handsome. Handsome, okay. Yeah. She's think. Otra vez. Think. Porque think es pensar, ¿verdad? Se escribe casi lo mismo, pero sin la K, ¿verdad? Think. Y el otro es think. Okay. Sin la K, solo think, delgado. She's think. They're good looking. She's really friendly. She's serious. She's talkative. He's funny. She's shy. All right, good job. Solo me falta Carla Verónica, okay? Thank you. Vamos, usted puede. You can do it, Carla.
He's really, really tall. He's really short. Tall. Short. Okay. Really tall. He's short. She really. She's. Friend. She's. Aquí vamos. Little, la gordita. Heavy. A little heavy, ok. La chica amigable. She's really friendly. Really, really. Really friendly. Yes. Next. He handsome. Handsome. His. Acuérdense que es, ahí está contractado el es, ¿verdad? His. Handsome. His. Handsome. She's think. She's thin, thin. No thin, la caga, es thin. 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 They're good looking. They're good looking. She's. She's. No, she's very. Pretty woman walking down the street. Pretty. Pretty. He's. Ay. Cua. Quiet. Carla. Somos, quiero ver, 7 personas lo dijeron, tenía que poner más atención. Bueno, continuamos, chicos, porque el tiempo no nos va a alcanzar nunca si seguimos con esto, con estos ejercicios. Así que pongan atención, por favor, para que ustedes sepan cómo expresar o pronunciar y especialmente describir a las personas. ¿Ok? Knowledge check. Vamos entonces. Listen to 4 descriptions. Vamos a escuchar la descripción y ustedes me dicen cuál es la respuesta. Por favor, anoten ahí. Number 1 y me dicen cuál es la respuesta. ¿Ok? Listen to 4 descriptions. Check the correct words. 1. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. 2. Who's that over there? My brother Marco. He's only 8. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. 3. Wow, who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty, and she's really friendly. 4. What's Andrew like? He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Well, no. He's not funny, but he's very handsome. Vaya, guys, ¿cuál sería la respuesta en number 1? Short. Short. Number short. 2. Marco is really short. Thin. Okay. Number 3. Elena is friendly. All right. And Andrew is funny. Serious. Dijo que I'm no, serious. No era funny. Entonces, por lo tanto, serious. Es una persona seria. Serious. Okay? Exactamente. Denle entonces ahí, chicos, una captura de pantalla y sepan la respuesta correcta. Let me get some water, okay? Denle, por favor, el screenshot. Where is my water? Okay, next part.
Knowledge check. No, we already did this. Listening instruction. Listen to the conversation and correct the select the correct answer. Okay. Vamos. Units 1 to 2 quiz. Part A. Listen to the conversations. Check the correct answers. 1. Hi, my name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary? Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No, it's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. 2. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. 3. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. 4. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes, here it is, under your desk. Thanks. All right, guys. Espero que hayan tomado notas de la primera porque era el correct spelling. Which is the correct one? How do you spell Zachary? C-A... Sí, es otra vez, Germán, ya se lo corregí, ese es Z. Z. Otra vez. Z. Ajá, exactly. A-C-H-A-R-Y. Very good, thank you. Number two, guys. Sus phone number is... 718. Yes. 555. Uh-huh. 8871. The last one. Good job. Thank you. Number 3. Camera. Camera. The camera is in his bag. Okay. Number 4. The man's wallet, la billetera del hombre, está on the desk. Under this, under his... Under the desk, or under his desk, okay? Bajo el... Bajo el escritorio, okay? No. Denle, por favor, ahí. Yo sé que esa está bien fácil, pero si ustedes... Lo siento, chicos, que les apago la cámara, pero sí, si se fijan, me queda loca un momentito. Vaya, ya estuvo con el letter A, vamos con el letter B. Complete the conversation, all right? Completemos esta conversación with the possessive. Aquí vamos a poner los posesivos, ¿verdad? Quiero ver, son solo tres, así que ahora le voy a pedir a los que no han participado, que es Carla, Elmer y Franklin. Quien levante la mano primero, hace la uno. Quien sigue después, sigue con la dos. Y así sucesivamente. ¿Vamos? Solo ustedes tres. Los demás ya participaron bastante. Tony is my friend. My name is Jennifer Miller. My name is Jennifer Miller. Lo dijo, espéreme. Lo dijo Franklin, ¿verdad? Sí. Ok, vamos con Elmer, la segunda. Muy bien, gracias. Muy bien. My name is... Vamos a ver si es cierto. Con la segunda, Elmer. Esta se la voy a ayudar yo, chicos. Es our.
porque es plural, nuestro. Esa no se las había explicado. Sí se las dije, pero yo creo que no la practicamos mucho. Es el our. Carla, el number three. Your. What's your last name? What's your last name again? Okay. ¿Están seguros que, mire, Tony, esta es mi novia. Mi nombre es Jennifer. Está bien esa. Elmer, corrijamos, por favor. Her name. Mira, Mateo. Sí. Le dice Please. Tony, le dice Mateo, Tony, mira, ella es mi novia. Mi nombre Please. Es Jennifer. No, ¿verdad? ¿Cómo es? She's. She's. Así, she's. Así. His. His tampoco. His. Así, ese es. His es de él. Y es Jennifer, es una chica. She's. She is. Ya dijimos que es she is. Vale, vamos a ver si es cierto. No, no es ese. Vamos, chicos. Her name. Gracias, Ingrid. Very good. Her name. El nombre de ella. Su de ella, chicos. Acuérdense de los posesivos. Y lo hemos visto un montón de veces. Casi que en todas las clases se los pregunto. Denle ahí, por favor, captura de pantalla. Que no les vaya a salir mala esa. Y que no sepan qué poner. ¿Ok? Pónganle ahí una captura de pantalla. Y continuamos. Let's continue. Excuse me. Complete the conversation. Ok, aquí va, aquí quiero la participación de todos ustedes, ok, porque estos son un poquito más complicados. Si se fijan, sí es libre de poner lo que nosotros queramos. Fill the blanks with the correct form of the verb be. ¿Cuáles son las tres formas del verbo to be? Dijimos. Are y is, ¿verdad? Muy bien. Excuse me, ¿es usted el señor Brown o la señora Brown? Perdón, Miss Brown. Miss es Miss, es señora are Brown. Are you? Muy are bien. You. ¿Es usted? Are you? It's... Fíjense bien que si no lo agarra en minúscula, vamos a dejarlo así. Si no lo agarra en minúscula, lo tiene que agarrar con mayúscula. ¿Ok? Vamos a ver si nos lo deja así. Ok. Y la señora obviamente le pregunta a alguien que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice ella? No. Is not. I am. I am not. ¿Eres tú la señora Brown? No, yo no soy la señora Brown. I am not. No. I am not. Ok, no, I am not. Entonces le dice la señora, pero mira, allá está. Yo me llamo Nicole. Allá está la señora, ¿verdad? Por allá está. ¿Cómo diría entonces ahí? ¿Vamos? Está allá, dice. ¿Qué es lo que... ¿Quién está allá? La señora Brown. ¿Cuál es el sujeto y el verbo? She's over there. She's over there. Muy bien. She's over there. Mire, ella está allá. No, yo no soy Vilma, mire. Pero allá está Vilma, ¿ok? Vaya, perfecto. ¡Oh, lo siento! Bueno, de todas formas, mucho gusto de conocerte. Vamos, todos escriban su respuesta en el chat ahorita. Solo una persona me está respondiendo. En el chat, por favor. En el chat. Muy bien, Ingrid. Usted lo dijo ya. Muy bien. Así que los demás, si pusieron atención, quiero que me escriban ahí su respuesta en el chat. Muy bien. Muy bien, Germán. Ok, me lo hubieran escrito solo para que yo lo viera, fíjense, pero es exactamente, es un placer, it is a pleasure to meet you, ¿verdad? Vamos a dejarlo así, miren, si no me lo toma bien, es porque tengo que ponerle la mayúscula, así, it's nice to meet you, y acuérdense que el apóstrofe, ayer creo que se los mandé, ¿verdad? Es este, ¿ve? El apóstrofe, si ustedes quieren, lo copian porque este apóstrofe es el que tiene que ir. A veces ponemos tal vez la comilla y por eso nos la toma mal. Si se fijan, yo la primera vez estuve intentando varias formas, miren, ¿verdad? Hasta que al fin encontré la que era correcta, ¿verdad? Y creo que era esta.
Ahí está. ¿Preguntas, chicos? Yo sé que este ejercicio es un poquito complejo, pero hay que fijarse en el contexto, ¿verdad? Hay que fijarse de qué están hablando para que nosotros nos identifiquemos de quién está hablando, qué sujeto, ¿ok? Y de quién estamos hablando. De la señora Brown, es she, ¿ok? Muy bien. ¿Preguntas con este ejercicio? Do you have questions? No, vaya. Check the correct response. Yo creo que este es el último ejercicio. No, nos faltan varios. Este sería... web. Sí, están... son un montón. Cinco. Vaya, pero lo vamos a corregir. Lo vamos a hacer ahorita. Hasta donde podamos. Vamos entonces con la letter... Ahí estamos, listening, ya lo vimos. Thank you. Check the correct response. See you. Okay, vamos con esta. Goodbye. Have a nice day. Adiós, que tenga buen día. ¿Qué respondería? Thanks. You too. Thanks. You too. Ah, gracias también. Ok. The number two. Adiós. Nos vemos más tarde. See you later. Ok. Bye bye. Ok. Bye bye. Ok. Hi. How are you? Lo que nunca me responden cuando yo les pregunto al inicio de la clase. How are you? Nice to meet you. No bad, thanks. No, no estoy mal. Muchas gracias. Ok. Si yo le pregunto. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, adiós. Good night, váyase a dormir. Buenas noches, que duerma bien. Good evening. Ahorita se los escribo en el chat. El good evening es buenas noches, como ahorita nosotros saludamos, ¿verdad? Good evening. Si yo digo buenas noches, es así. Pero si yo digo, hey, que duerma bien, ok, es good night, ok. Eso ya cuando uno se va a dormir, esa es la diferencia de decir good evening y good night. Ok, con good evening, Beth. Hola, buenas, ahí dice buenas noches. ¿Qué respondería? Good evening, Beth. Good night, see you tomorrow. Ok, podemos escoger esa. Pero si estáis saludando. Veamos. Hello. How are you? Hola, buenas noches. ¿Cómo está, señora Smith? Vemos la diferencia, ¿verdad? Sería esta la correcta, ¿ok? No. Hola, ¿cómo está? Espérenme, tengo que escoger solo una. Buenas noches. Hola, ¿cómo está? Ok, no es good night. All right, si fuera good night, ahí sí le dijera, ah, good night, see you tomorrow. Ok, buenas noches. Where are... Ok. Ahí tenemos las respuestas y vamos con la otra. Completemos la respuesta con la forma correcta. What are... What are... This. El segundo o el tercero. This. Tercero, porque es plural, ¿verdad? These. Miren, this. These. What are these? Uno, these dos. Yes. Ok. Entonces, ¿qué digo? Oh, son aritos. Son aritos. There. Muy bien. There. No there. Ok. No me digan there. Es there. There. No there. There. Right? There. They are. Ok. There. Es contractado there. Hey. Ajá. Tus lentes. Are these? Porque son dos, ¿verdad? Son dos. Por eso se dice, are these your sunglasses? Are these? No. No, they it's not. They are not.
They're not, guys. They are. Ellos no, ¿verdad? Estamos diciendo que estamos hablando en plural, por lo tanto, no puede ser it is. Okay, they are not. Okay. Are not. Notebook. A notebook. A notebook. Cuaderno. ¿Este un cuaderno? ¿O ya? Yeah? No, it is not. No, it isn't. It is an address. La vez pasada les dije que si comenzaba con una vocal tenía que decir an, ¿verdad? Ok. Andersburg. Ya ven qué bonito estar practicando juntos, ¿verdad? Porque se nos olvidan cositas, pero cuando uno se equivoca, ahí dice, es cierto, así, ¿verdad? De ahí aprendemos más. Ok, si gustan, le toman captura de pantalla. Yo quiero que tengan el 100 sin ningún problema y que no les cueste. Entonces, vamos a ver. Muy grande, muy chiquito. Vamos a ver aquí. Ahí está. Ahí está. La primera es this, plural. La segunda, they are these, they are, o they're. It's not, an, y la última es an, ¿verdad? Aquí es this. Denle una captura de pantalla, por favor, y ya saben ustedes las opciones que tendrían que escoger. ¿Ok? ¿Preguntas? No questions, ok. No questions. Bye. Vamos con la otra parte de la F. Ok, miren, vamos a ver las preposiciones. Este ejercicio ya lo hicimos, así que ahorita quiero que ustedes me digan cuál es la preposición más apropiada. Ok, y aquí pueden ver, ¿verdad? La imagen, ok. Where are the keys? ¿A dónde están las llaves? Under. Under es debajo. Oh. In. In es como... No, miren, chicos, no la tengo aquí. Ya tengo solo on. Ajá, vaya, number two. Sorry. It's okay. Is the silly player behind the briefcase? No. Briefcase es la maleta, dado el carro. ¿Cómo se llama esto? Maletín. Portafolio, gracias. Esa es la palabra más específica. Ok, no, it is not. Next ajá. To. It is next to. Next to. Ok, next to, aquí la tenemos, muy bien. Number three. Where's the newspaper? Miren, el newspaper is? Under. Under, muy bien, under. Y are the books? Are the books? In front. Yes, they are. In front of. Muy bien. Están enfrente de la CD player. ¿Qué hizo usted? Espéreme. Under y aquí era, vea. In front of. Vaya. Correcto, my friends. Ahí está. Denle una capturita para que no les cueste hacer los ejercicios. Ok. Y por último, creo que nos falta la G. Y aquí terminamos, chicos. Complete the conversation. Yes, we. ¿Son ustedes de Japón? Yes, we. Are. Muy bien. Segunda, no. No, perdón, yeah. Aquí es we are, ¿verdad? We are. La segunda, oh. Son de Tokio. Sería, are you from Tokyo? No. No, they are. They are not. No. We are they. We are. We guys. Are, no, we nosotros. Eres, son ustedes de Tokio. No, we are not. ¿Vea? Entonces, not. Somos de, este ejercicio ya lo habíamos visto. Nosotros somos de Kyoto. We are from Kyoto. La misma respuesta, ¿verdad? Exactamente. Ok. Y con esto terminamos, chicos.
la sección 3. Nos vemos el día de mañana con la sección number 4, ¿ok? Voy a subir la clase, si ustedes la quieren ver, ahí está. Chicos, que para mañana pues vamos a comenzar con la sección 4, los que no estuvieron, que vean entonces la clase para que respondan correctamente. ¿Alguna consulta adicional o nos falta una, chicos? Si nos falta una, respondámosla de un solo, vaya. Look, él es un nuevo estudiante, ¿qué cree que pregunta? Who's that? Who's that? Ya lo vimos. Ajá. Yo creo que su nombre es Chen Ku. ¿Qué pregunta? What's his name? What's his name? Ok. Chen Ku. He's from China. Le responde. ¿Cuál es la pregunta entonces? Where's he from? Muy bien. Where's he from? Exactamente. Perfecto, chicos. Nos vemos entonces el día de mañana. Porque creo que... Hoy sí termino. Hoy sí. Yo creo que hoy sí, ¿verdad? Estuvo un poquito largo este ejercicio, pero gracias a ustedes por estar pendientes. Nos vemos el día de mañana con la sección 4, ¿ok? Repasen, por favor, los videos de los verbos, ¿verdad? Repasen los posesivos también, que en esos estamos fallando. Posesivo es el verbo to be, cuándo preguntar, cómo preguntar. Ya vimos las WH questions, que eran estas, ¿verdad? ¿Quién, cuál o qué? ¿Dónde? ¿Cuán? Perdón. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Ok? Ahí están las WH words. Nos vemos el día de mañana y feliz noche, guys. Good evening. Buenas noches. Yo sé que todavía no se van a dormir. If not, good night. Good evening. Bye-bye.